Hasta ahora me he tragado las lágrimas y no he llorado. ¿Qué tan seguro se siente usted al movilizarse por las diferentes vías del distrito de Barranca Bermeja? ¿Será que todos los conductores cumplen con las normas de tránsito en la ciudad? En el presente informe conozca todos los detalles acerca del panorama actual vial y también la responsabilidad e irresponsabilidad de algunos infractores en la ciudad. Las imprudencias de los conductores cada vez son constantes en los semáforos de las principales calles del distrito. Esta es una muestra de ello. O incluso a la alta velocidad al momento de transportarse por el pavimento. Que tengamos paciencia y acatemos las normas y esperemos un momentico, que más vale un minuto en la vida que perder la vida en un minuto. Pues que la gente sea más consciente y que pues la vida vale más que el afán de esperar uno o dos minutos, que es lo que es el tiempo del semáforo. Según un estudio de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, anunció que los días miércoles son los de mayor accidentabilidad en el distrito, teniendo un cálculo de 66 accidentes de 332 registrados al año. Las causas de estos siniestros son varias, pero para la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja es la rapidez que transitan algunos jóvenes. Pues la principal causa de los accidentes más que todo es la velocidad. Es la velocidad, la conducción bajo efectos de alcohol, el no uso de los cascos, de los implementos de seguridad, la falta de conocimiento en temas de señalización también es una de las faltas. Según la estadística de medicina legal, de las personas fallecidas en accidentes de tránsito en el distrito de Barranca Bermeja, en lo que va corrido del año 2022, son 48 occisos, cifra que coincide con el Observatorio Nacional de la Agencia de Infraestructura. Esta cifra es preocupante con la cifra anterior del año pasado, ya que va en aumento. En la hora pico, por ejemplo, de la mayor alta accidentalidad que hemos tenido en Barranca Bermeja se presenta a las 12 del día a las 2 y media de la tarde y a las 6 de la tarde a 7 y media, 8 y los otros puntos que siempre es ya a las 10 de la noche a las 2 de la mañana y es donde más siniestros viales, donde hay occisos. A continuación conocerán ustedes dos casos de personas que estuvieron entre la vida y la muerte en un accidente de tránsito. Dentro de los accidentes de tránsito que se dan en Barranca Bermeja está el caso particular de Miriam Solano, que es una mujer que perdió un pie en un accidente de tránsito cuando se desplazaba en un transporte informal. El 1 de noviembre se disponía a ir a la registraduría como lugar de destino. Al salir de casa, no le esperaría que en un vehículo de una tonelada le pasaría por su pie. Esto le cambia a uno la vida, siempre. Yo soy pensionada, pero yo me rebusco en una cosa, yo hago mandados, yo hago una cosa, yo voy a Yondó porque mi mamá está enferma, yo voy de vez en cuando a atenderla también, yo no me quedo quieta en mi casa. Entonces, obviamente, me cambió un 100%. ¿Cómo es? Ay, Dios mío. Usted sabe lo que es ir a levantarse y no poderlo hacer, saber que tengo que luchar para pasarme de una silla a la otra porque mi hijo trabaja, porque yo no me puedo dar el lujo de pagar una persona para que me cuide, porque no lo puedo hacer hasta ahora. Me he tragado las lágrimas y no he llorado. Un semáforo con una señal en verde no es garantía de seguridad para algunos conductores. Así lo demuestra la historia de John, un joven que fue apasionado a las pesas y padre de dos hijos, quien por suerte hoy cuenta su historia y asegura que la vida puede cambiar en segundos. Un
una vez el semáforo cambió a verde, yo arranqué y lo último que alcancé a ver por el lado del casco fue la trompa de la camioneta y de ahí para allá perdí el conocimiento. La culpa fue totalmente del señor de la camioneta porque ahí no se podía hacer ese giro, pero como estábamos recientemente con lo de la pandemia, de pronto a él se le hizo fácil, a no dar la vuelta, se le hizo fácil hacer el cruce y me encontró a mí. Esta es la realidad en las diferentes vías del distrito de Barranca Bermeja. Imprudencia total al orden del día. Es por ello que nos invitan a conducir a la defensiva y también pensar en su familia y en usted.